Hipatia de Alejandría solía decir: conserva tu derecho a reflexionar, porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto. En la metamorfosis de las mariposas, María Sibila Merian encontró una enorme belleza, donde otros veían transformaciones diabólicas. A Ada Lovelace le llamaban la encantadora de números y fue la primera persona que desarrolló un programa cuando ni siquiera existían los ordenadores. Sofía Kowalewski decía que para hacer matemática hay que tener alma de poeta. Marie Curie decía: no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender. La tesis de Mineter era una jungla de fórmulas que escondía una gran belleza. Albert Einstein decía de ella que era una de las mentes más brillantes del siglo XX. Edith Clark, después de quedarse huérfana, invirtió toda su herencia en su formación. Fue la primera mujer en obtener un máster en ingeniería eléctrica. Clara von Neumann estuvo un mes programando para predecir qué tiempo iba a hacer al día siguiente. La esperanza y la curiosidad acerca del futuro me parecían mejores que la seguridad. Lo desconocido siempre fue tan atractivo para mí y aún lo es.